El plan era tomar el Parlament de Cataluña. Los comandos especiales de los CDR entrarían por la puerta principal sin ningún problema, puesto que, según dicen, tenían ayuda desde dentro. Una vez en el interior, si algún mozo de escuadra intentaba detenerles, pues le reducirían y le esposarían mediante unos lazos. Luego se atrincherarían en el interior del Parlament con Quim Torra, que declararía la independencia de manera unilateral. Ese era el plan que tenía el independentismo de Cataluña, a juzgar por las declaraciones que están haciendo esos CDRs detenidos por la Guardia Civil cuando fabricaban explosivos y a partir de las conversaciones de la policía. Según parece, era un plan perfectamente orquestado en el que intervenían dos pisos francos, la financiación de 6.000 euros, todo un complejo sistema de comunicaciones e incluso nombres en clave. Resulta que Quim Torra, un hombre realmente destacado que debería declarar la independencia ahí dentro, recibía como nombre clave Gandalf. Y resulta que Carles Puigdemont, el fugado en Waterloo, tenía como nombre clave Lisa. Con esos nombres resulta que participaban de manera muy directa, lo cual hace pensar a los investigadores que realmente la relación directa entre los despachos de poder de la Generalitat y esos CDRs y comandos que están organizando asuntos en ocasiones violentos en las calles puede tener una relación más que directa. Y nos enteramos de todo esto cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido hoy que pedir perdón por lo que dijo ayer, ha tenido que corregir. Recordarán que ayer en una entrevista a Radio Nacional aseguraba que la Fiscalía hacía lo que él decía. Bueno, pues hoy en una entrevista en La Sexta ha tenido que decir que no, que lo siente, que no es exactamente así y claro, que los fiscales son independientes. La rebelión de los fiscales le ha obligado a tener que rectificar. Pero el daño ya está hecho. Hay muchos que están temiendo que esas declaraciones de Pedro Sánchez pueden poner en entredicho la entrega por parte de Bruselas a España del fugado Puigdemont. En Bélgica podían pensar que no tenemos un Estado de Derecho como corresponde con su correspondiente separación de poderes. Veremos qué es lo que ocurre. Y mientras nosotros seguimos todos pendientes de esta amenaza separatista en Cataluña y, por supuesto, de las elecciones del próximo domingo, hay asuntos históricos que parecen olvidados. Por ejemplo, la sentencia de los ERE. ¿Se acuerdan? Después del juicio resulta que tenía que publicarse estos días. Y, bueno, hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha otorgado un plazo de 15 días más al ponente para que esa sentencia no coincida con las elecciones. Pero nos hemos acordado de ella porque esta mañana Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, ha comparecido en una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. ¿Se acuerdan del asunto aquel de un director general que utilizaba los fondos destinados a la formación de parados en prostitutas, en fiestas, en burdeles y cosas por el estilo? Bueno, pues Chávez ha ido a comparecer hoy para ver qué implicaciones políticas podía tener todo ese asunto y la verdad es que ha dado un numerito. Se ha negado a responder a nada, ha dicho que se levantaba y se iba, que todo eso era electoralista. Y así las cosas, nosotros seguimos pendientes de ver qué es lo que pasa con la situación económica. Desde Bruselas ya nos han dicho que en España nos andemos con ojos y nos están rebajando las previsiones de crecimiento. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT aquí en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar también a través de Internet mediante dos direcciones de correo electrónico, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es. Estamos en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-72-86-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña Alejandro Plans. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Velasco, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cristiano Brown, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Luis Magán, ¿qué tal, Luis? Gracias, Javier, por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. A ti por invitarnos. Y ya saben que todos los días, antes de entrar en materia, les proponemos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿es aceptable que ahora diga Sánchez que se equivocó al decir que él controlaba la Fiscalía? ¿Es aceptable que ahora el presidente del Gobierno en funciones pida perdón y diga que se equivocó cuando aseguró que la Fiscalía hacía lo que él decía? Si ustedes creen que no es aceptable, 905 80 81 40. Y si creen que sí, 905 80 81 41.
En fin, y la verdad es que han sido las declaraciones de los diversos detenidos, de los CDRs detenidos en la Operación Judas, lo que nos ha permitido ir conociendo cuáles eran los planes del independentismo de Cataluña. La verdad es que todos estos temas nos llevan a pensar que uno de estos detenidos, Ferran Jolis, está cantando la Traviata y está revelando gran cantidad de detalles. Eso, como les decimos, junto con las escuchas policiales, ha permitido reconstruir los pormenores de esa operación que tenían previstas. Primero, les hablamos de los personajes involucrados. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el nombre en clave Gandalf, sí, ya saben, el mago enviado a la Tierra Media, del Señor de los Anillos para luchar contra el Señor Oscuro. Bueno, pues ese era su nombre en clave. Resulta que tenía un papel primordial en el asalto al Parlament. Otro personaje destacado, el fugado Carles Puigdemont, con nombre en clave Lisa, es el que mueve los hilos desde su escondite en Waterloo. Se desconoce por qué deciden bautizarle con el nombre de la hija de los Simpsons, pero se identifica como el mandamás, el que mueve los hilos estando con los flamencos en Bélgica. Los CDR, que iban a participar en la operación, como Alexis Codina, al que ven ahí en esa fotografía, también tenían sus nombres en clave. Eran Chevy, Alice, Connor, Rico o Andrew. Forman un grupo radicalizado dentro de los CDR que recibe el nombre de ERT, Equipos de Respuesta Táctica. Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les considera una organización terrorista. Habían recibido instrucciones de un grupo secreto llamado el CNI catalán y el plan era tomar el Parlament de Cataluña, entrar por la puerta principal, ya que tendrían ayuda desde el interior, y reducir a los Mossos de Escuadra y esposarlos con bridas. Eso dijeron que iban a entrar por la puerta principal, pero porque había gente que adentro, que ya lo habían hablado con ellos y que les dejarían entrar. Pues yo no pienso que estén, no sé, en ese momento si les dejan entrar, pues no sé. Ya. Y que y fuera, que mande. Pero si les dejaban entrar, ¿para qué hacía falta lo que le pedían ustedes? Porque se querían encerrar adentro. Porque el presidente Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la. De la independencia, se quería, era el día D que le llamaban, ¿no? Eso, y eso es, el día D, usted le dicen que esto tendrá lugar el día D, ¿cuál es el día D? Ni idea, porque esto es algo que era del presidente y yo de ahí ya ni, no sabía nada. Pero sí que es verdad que estas cosas me llamaban y me lo decían a mí, pero sí, yo. Y además, sobre esto usted no solo tuvo una conversación, sino tuvo más de una conversación. Sí, porque es un tema de lo que se fue hablando, pero. O sea, que no es que usted dijese hoy, he dicho que sí, por no decir no, usted siguió hablando en varias conversaciones sobre este tema. Sí, y pero. Nunca dijo que yo no quiero saber nada de esto. Bueno, pero yo no llegué, no se llegó a consumar nunca. Esta operación se venía preparando desde hacía tiempo, con reuniones con la propia hermana de Puigdemont, con la preparación de dos pisos francos, con gente en los tejados próximos con botes de humo para cegar a los helicópteros, con todo un sistema de comunicaciones, vehículos de vigilancia y apoyo y 6.000 euros para gastos. Al hijo de Torra le utilizarían como intermediario. Una vez hubieran tomado el Parlament, Quim Torra en su interior declararía la independencia y se quedaría atrincherado para evitar ser detenido. Allí todos encerrados durante una semana. El plan final era que ante ese encierro el gobierno se viera obligado a mandar al ejército para desalojarles y detenerles. Y esa era la imagen que querían que se difundiera por todo el mundo. La verdad, una vez conocido esto, no sé, Ana, ¿con qué sensación te quedas? Pues con una sensación de una preocupación tremenda porque van a por todas, está clarísimo, y al otro lado no hay nada. O sea, no se actúa, no se hace nada, no se responde, hay una parálisis absoluta y eso es muy peligroso, porque además cada vez son más agresivos, cada vez están más envalentonados, cada vez se van quitando más la careta y realmente, bueno, están haciendo mucho daño a la integridad de la nación. Y además están haciendo la vida cotidiana de los catalanes insoportable. Y de hecho, bueno, sobre todo muchísimas personas que viven allí, pues es que casi no pueden ni dormir de la angustia que sienten, porque es que les quieren convertir en apátridas. Es terrible y desde el Estado de Derecho hay que responder con contundencia y con todos los instrumentos que tiene la ley. No puedo entender que todavía no se haya cesado al le iba a llamar señor, pero yo creo que ese apelativo sobra, a Torra, que es un delincuente. Llámale Gandalf.
a Gandalf, que está, es un delincuente al frente de una de las instituciones más importantes del Estado. Cristiano. Bueno, la verdad es que haciendo memoria uno recuerda lo rápido que salieron Torra y los demás independentistas a defender a los CDRs cuando la Guardia Civil les detuvo, ¿no? Y sin embargo lo que ha tardado Torra en salir ahora a desmentir todo esto que están diciendo en los tribunales. Ahí me preocupa que el presidente de la Generalitat estuviera detrás de todo esto, pero es algo que ya sabíamos. O sea, nos preocupa a todos, pero ya lo sabíamos, porque veníamos tiempo hablándolo y además cuando decíamos, es que Torra es el jefe de los comandos de los CDRs y de los comandos violentos. Decían, pero ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿No? Dice el señor Sánchez y los señores del Partido Socialista que qué barbaridad. Hombre, se está descubriendo todo. Se está descubriendo todo y lo que significa que esto va a ser otro entramado judicial y vamos a tener otra sentencia y van a volver a salir a las calles los violentos. Y al final, ¿por qué? Porque el presidente de gobierno no actúa. El presidente de gobierno está haciendo lo que suele hacer el Partido Socialista cuando tiene un problema, que es mirar para otro lado. Lo hizo con la crisis económica, lo está haciendo ahora con la independencia de Cataluña y creo que ahora mismo lo más moderado, lo más sensato sería aplicar la Constitución en Cataluña y cesar al jefe de los comandos separatistas, porque ha demostrado, primero, que no es el presidente de todos los catalanes, segundo, se nota ya que está por detrás de todo esto, y la época que Cataluña mejor vivió en los últimos años, con más paz, con tranquilidad, se pagaban a las farmacias, se pagaban los sueldos a los funcionarios, la gente podía ir a trabajar, fue durante el artículo 155. Señores, aplicar la Constitución es lo más moderado ahora mismo para recuperar el orden. Yo no sé a lo que está esperando el señor Sánchez, yo no sé cuántos votos espera de Cataluña para ser presidente de gobierno, pero antes que la presidencia de gobierno debería preocuparse por España, por los españoles, por todos esos catalanes que no comparten el independentismo y tienen que sufrir las consecuencias día a día porque te señalan si defiendes la unidad de España y ellos tienen que sufrirlo día a día y estar callados porque los independentistas te van señalando por la calle. Entonces, hombre, señor presidente de gobierno, el presidente en funciones está tardando mucho en actuar y lo más moderado ahora mismo, estoy de acuerdo, sería aplicar la Constitución. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo primero, estas informaciones, a mí me gustaría que la investigación siguiera su curso porque me parece lo más prudente. Desde luego resulta muy llamativo que se esté apuntando a que Torra está vinculado con este tipo de artimaña o de plan, ¿no? Es sorprendente y vergonzante, pero vamos a dejar que la investigación continúe porque si no, vamos... que parece evidente. Sí, parece está evidente, pero relacionado. Pero haríamos bastante el ridículo si empezamos a afirmar y apuntar a acusaciones que serían, bueno, eso es eso sí que es un golpe de Estado y no y eso dejaría en menos el intento de referéndum que hicieron anteriormente. Esto es mucho más grave incluso. Yo lo que creo que es lo más inteligente es el enfocar también con cierta mesura y realismo la situación que hay ahora en Barcelona, porque sí que es verdad que se han vivido episodios de violencia después de la sentencia, pero oye, tampoco seamos extremistas, el ambiente que se vive en Cataluña, la gente, el principal problema que tiene no es el estado de excepción o de violencia que me ha parecido entender aquí que se está apuntando ahí, ¿no? Lo que le pasa a la gente es que no hay empleo, que no hay unas políticas activas de prosperidad económica y que se está paralizando el motor económico de Cataluña. Y yo creo que eso es lo que de verdad le debe preocupar a todos los catalanes. Hombre, te aseguro que a los catalanes les preocupa bastante cada mañana cuando salen para ir al trabajo saber si van a poder llegar, si se van a encontrar una carretera cortada, neumáticos ardiendo, si por no pensar igual que otros puedes sentirte arrinconado o menospreciado. Eso pasa en el día a día en Cataluña. Quizá desde aquí, desde Madrid, no se vea con tanta gravedad, pero te aseguro que los que viven ahí sí lo sufren, ¿eh? Oye, el señor Torra presumía de tener miembros de su familia en el CDR y decía lo de apretad, apretad, y yo entiendo y estoy de acuerdo que los independentistas llevan años sin gobernar Cataluña porque solo están obsesionados con una cosa y no con los problemas de todos los catalanes. Pero el problema de convivencia es real. Cada vez que voy a Barcelona vuelvo sorprendido de cómo intentan adoctrinar en los colegios, cómo intentan señalar a las personas que no piensan como ellos. Y ese problema, por muchos otros problemas que hay en España, es grave, es gravísimo. Esto ya lo hicieron antes los nazis. O sea, es que estamos hablando de totalitarismo. Estamos hablando de unas personas que te señalan por tu forma de pensar y por defender tus derechos. El Estado de Derecho, la libertad es básica del ser humano y defender la igualdad. Es que si no piensas como ellos, estás señalado, tienes un problema. Luis. Bueno, realmente en peligro, digamos, la unidad de una nación que tiene más de 500 años,
esto parecería una operación de Mortadelo y Filemón. O sea, que sí, que parecería... es impensable hacer una patochada como la que han planteado estos sujetos, o que querían hacer una patochada, más dirigidos por el que siempre hemos dicho aquí, que es el líder indiscutible de los CDR, que es el señor Torra, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la verdad es que vivimos un momento, en el momento de mayor crisis que ha vivido este país en sus 40 años, probablemente después del intento de golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, a mí me parece que hay que tomárnoslo no a broma, sino tomárnoslo muy en serio. La opinión pública española, desde el inicio de las aptitudes de provocación permanente del mundo independentista, hemos ido, digamos, retrocediendo en nuestro grado de sorpresa. Es decir, ya no nos sorprende nada. O sea, que decir, yo creo que no nos podríamos imaginar ninguno de los aquí presentes hace 5 años o hace 4 años que una situación de estas características estuvieran dirimiéndose en un juzgado. Es decir, que hubieran detenido a 8 individuos con una intención de esas características. Entonces, cada vez vamos dando, cada vez nos vamos sorprendiendo menos de las aptitudes y de las provocaciones permanentemente del mundo independentista. Yo creo que después del 10 de noviembre, el gobierno resultante de esas elecciones tiene que tomar cartas definitivamente en el asunto. Es decir, ocultarnos, no podemos resguardarnos en el mantra de diálogo, 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 para no tomar una serie de resoluciones que son, en estos momentos, yo creo que son absolutamente indispensables. Bueno, yo quiero decir que sí que hubo personas que vaticinaron lo que iba a ocurrir. El otro día, revisando una documentación, de repente encontré una entrevista que le hicieron a Otero Novas, el que fue ministro de Educación y de Presidencia con Adolfo Suárez, y esta entrevista, que es del año 2003, en ella él decía que las políticas de apaciguamiento podían traer la guerra. Y decía también que estábamos llegando al colapso del sistema y que nos podíamos encontrar con una revolución en poco tiempo. ¿Pero referirse a Cataluña? Sí, sí, sí. Y efectivamente, oye, es lo que está pasando. Cuando se habla de diálogo y de mesas de diálogo, a mí me llama muchísimo la atención porque los parlamentos son para eso, ¿no? O sea, en los parlamentos están representados los partidos elegidos democráticamente por los ciudadanos y ahí es donde se dialoga y donde se habla. ¿Qué quieren decir con diálogo y con mesas de partidos? ¿Que el parlamento no sirve para nada? ¿Que hay que hacer los pactos extraparlamentariamente y de una manera que no represente a la voluntad popular? ¿Eso es lo que están diciendo? Y, por último, quería decir que has comentado antes, no seamos extremistas. Nosotros no somos extremistas, lo que hacemos es defendernos de los extremistas. Queremos cortar con esa violencia y con esa insurrección que nos está acogotando a todos los ciudadanos, que nos está privando de nuestra libertad y que quiere destruir nuestro marco de convivencia. Eso no es ser extremista. Extremistas son los que quieren destruir nuestra casa común. Sí, pero ya decía Henry Louis Mencken, que es este periodista americano de principios del siglo XX, que para un problema complejo existe siempre una respuesta clara, sencilla y equivocada. Y cuando tú tienes un comportamiento extremista que va fuera de la ley, no hay una respuesta correcta que pueda ser clara y sencilla. Hace falta algo muchísimo más sofisticado y más después, a medio y largo plazo. Claro, pero en el primer momento tú tienes que atajar, imagínate, el barco se está hundiendo. Bueno, pues pones los parches para que no se hunda y luego ya lo llevarás a donde lo tengas que llevar para que lo reparen o lo arreglen o lo que sea, pero la emergencia es la emergencia.
Y en este momento estamos en una situación de emergencia absoluta. Yo pienso que en Barcelona, a día de hoy, a pesar de las imágenes que se han vivido, está amainando todos estos episodios de violencia y que la gente, el principal problema que tiene es que está la economía parada, que no se está generando empleo, que tiene un gobierno que está generando una cortina de humo. Y el tercero y el cuarto problema, pero si no tienes lo principal, lo demás no cuenta. Si te mueres, ya no te duele nada, porque ya te has muerto. Pues... Ahora hablaba de las políticas de apaciguamiento. Dicho de otra manera, son los años de bipartidismo del PP y PSOE que han estado haciendo concesiones a los nacionalistas para sacar adelante los presupuestos generales o para salir presidente del gobierno. Sí. Y esa es la culpa del bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista, que han mirado para otro lado y han ido cediendo poco a poco. Yo lo que veo después del 10 de noviembre es que sí, va a haber que sentarse a negociar, va a haber que sentarse a negociar la aplicación de la Constitución, va a haber que sentarse a negociar sobre qué competencias, sobre si se interviene o no TV3 o se le requiere que sea una televisión plural y pública, ¿no?, como debería ser, pero se va a tener que sentar a negociar. Lo que yo veo un engaño a los españoles es que no pongamos sobre la mesa las soluciones antes del 10 de noviembre. Es decir, oye, que cada uno diga cómo solucionar. Yo sí que creo que hace falta un gran pacto entre partidos constitucionalistas en España para poner orden y buscar una hoja de ruta y ver cuánto tiempo además esa hoja de ruta se va a aplicar para volver a la normalidad en Cataluña. Pero sí que la situación es grave y es extrema. Es que vuelan adoquines, y no solo en los debates de la televisión, sino que ha ido adoquines que han mandado a policías al hospital en situación de extrema gravedad. Quiere decir, nuestra policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se están jugando la piel en Cataluña día a día para poder que exista orden, para que la gente vaya a trabajar, para que la gente pueda dormir tranquila, y la gente tiene miedo. Entonces, yo entiendo que hay una serie de problemas, pero aquí el gobierno de España todavía está mirando para otro lado y por mero cálculo electoral. No tengamos la menor duda que el día 11 de noviembre, con los resultados sobre la mano, aquí se va a actuar de otra manera. Se va a utilizar la Constitución española y se va a poner orden donde no se ha estado poniendo orden durante muchísimos años. Bueno, eso lo tendremos que ver el día 11, como bien dices. Yo creo... A mí me da la sensación, en cualquier caso, que hay una fecha a cortísimo plazo, que es el propio día 10, que veremos a ver el resultado. Es decir, la amenaza que sobrevuela las votaciones en Cataluña en general y en determinados lugares de Cataluña es muy grave también. Quiero decir que lo que el mundo del independentismo yo creo que persigue fundamentalmente es intentar, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas y que ellos no tienen una fuerza lo suficientemente decisiva para inclinar la balanza hacia sus postulados, es que alguien en el territorio del mundo de la opinión internacional se decante definitivamente por esas opiniones. Entonces, todas las actuaciones de violencia, de manifestaciones públicas, de enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad y tal, ellos lo consideran que puede ser rentable en la medida que den una imagen de victimismo. Pero en cualquier caso, lo que yo estoy de acuerdo con Alejandro es que tenemos que mantener la serenidad. Hemos vivido momentos en este país durísimos a través de la, y tú los conoces profundamente, muy cercanos a ti y a tu entorno, Ana. Hemos vivido épocas recientes en este país en donde nos levantábamos por la mañana y teníamos una bomba con 6 muertos o 12 muertos en la plaza de aquí o en la plaza de allí, o el asesinato a las puertas de su domicilio a periodistas, a militares, a políticos y tal, y nunca, es decir, en momentos tan gravísimos, quiero decir, yo creo que no perdimos nunca la conciencia de que estaba, de que la razón estaba de nuestra parte y de que íbamos a triunfar. No perdamos, digamos, un poco, por mucha sensación que de que los que gritan más tienen más razón, no perdamos la sensación de que nosotros, el resto del país, 40 y tantos millones de habitantes y de ellos muchísimos millones de catalanes, tenemos la razón y vamos a vencer. La verdad es que cuando ves el plan de los independentistas, en cierto modo ves que han cambiado de redactor de guión. Parecía que había un guión preparado durante mucho tiempo para llegar a esta situación, pero ahora lo que vemos es una improvisación brutal. Yo no sé, esto de encerrarse en el Parlamento y declarar la República Catalana, que se iba a circunscribir la República, al edificio en sí, ¿no?, a los que estaban dentro, porque fuera seguiría estando el orden y la ley y todo lo que hicieran dentro no tenía ningún sentido. La verdad es que cuando veo al señor Torra y veo sus planes,
La verdad es que hemos ido degradando mucho la calidad de los líderes independentistas. El señor Pujol al menos tenía una hoja de ruta, que no comparto, por supuesto, que es donde se germinó todo esto y nos ha llevado a esta situación, pero lo del señor Torra es esperpéntico. O sea, yo, sinceramente, es un activista metido en política y creo que hay que cesarle, pero no porque tenga nada directamente en contra de él. Yo, me parece bien que él defienda el independentismo. Aquí cada cual en este país puede defender sus ideas políticas. Pero oiga, que este señor no es demócrata, que es que no respeta las leyes, no respeta el Estado de Derecho. Entonces, no puede ser presidente de la Generalitat una persona que no respeta las leyes. O sea, no tiene ningún sentido. No sé. No hay orden y no hay ley en Cataluña. Pues algo habrá que hacer. No hay, no hay, y eso es así, es la realidad. Bueno, pues veremos si después de las elecciones del próximo domingo cambian en algo las cosas y el gobierno que salga, si es que vamos a tener gobierno, toma alguna determinación con respecto a esa deriva soberanista que se está viviendo en Cataluña. Les recordamos la pregunta que les estamos planteando hoy. ¿Es aceptable que ahora diga Sánchez que se equivocó al decir que controlaba a la Fiscalía? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pequeña pausa y les hablamos de esto. Accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Porque España es una gran nación y los españoles somos un gran pueblo. Especial Elecciones 2019. España decide. Domingo, 20 horas, Distrito Televisión.
porque tenemos el poder de cambiar el destino del país. ¿Ustedes qué creen? ¿Es aceptable que ahora diga Sánchez que se equivocó cuando dijo que dependía de él la Fiscalía? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que esas palabras del presidente del Gobierno en funciones, asegurando que la Fiscalía estaba a sus órdenes, pues no solamente han causado un gran revuelo en círculos judiciales, sino que también han puesto en peligro la entrega a España del fugado Carles Puigdemont y de otros prófugos para los que nuestro país ha dictado una euroorden. Fue ayer, lo recordarán, en una entrevista en Radio Nacional de España. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del Gobierno. Pues ya está. El propio abogado del fugado Carles Puigdemont ya ha dicho que utilizará estas palabras de Sánchez para la defensa del señor Puigdemont. Ayer el mismo prófugo decía en un mensaje difundido por las redes que esas intenciones y esos métodos de Sánchez para llevar a España son ilegales, bien por no respetar la independencia de la Fiscalía o bien porque en todo caso debe pretender secuestrarle. Le adelanto, señor Sánchez, que solo tiene dos maneras de cumplir esas promesas. Y ambas son ilegales. Son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la democracia. Una es que usted tome desde el Consejo de Ministros las decisiones que en una democracia consolidada solo puede tomar el Poder Judicial. Si usted amara y respetara la Constitución que tanto dice defender, eso no lo puede hacer. La otra es practicar lo mismo que un ministro y otros dirigentes de su partido, del Partido Socialista, ya practicaron en el pasado, y que esto seguramente justifica, el secuestro de personas. Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? La verdad es que las palabras de Pedro Sánchez han venido a irrumpir en plena campaña electoral, convirtiéndose en todo el debate político, y han sido contestadas desde todos los partidos. Y usted manda sobre la Fiscalía, ¿por qué no ha detenido ya al señor Puigdemont? No podemos tener a un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del Estado. Y los fiscales han tenido que contestarle y recordarle algo que se llama independencia. La Fiscalía no recibe órdenes del Gobierno. Y claro, ante la que ha liado hoy mismo, el propio Pedro Sánchez ha tenido que comparecer en otra entrevista, en este caso en La Sexta, para pedir perdón, para decir que se equivocó y para achacarlo al cansancio de estos días. Sí, hay que ser humilde. Creo que además la trayectoria que yo he tenido durante estos meses de presidente del Gobierno ha sido precisamente esa, la de respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, el daño, Luis, parece que ya está hecho, ¿no? En cierta manera venías tú a poner encima de la mesa. Yo creo que, bueno, no sé si lo decía también él, yo creo que el riesgo de los políticos que están permanentemente en campaña, llevamos así años, es este, quiere decir, que metan la pata y metan la pata de esta manera tan rotunda y en cierta manera tan arrogante, porque yo no había oído esa entrevista. Pero el tono del presidente en funciones y la respuesta del presidente en funciones es muy arrogante, bastante chulesca, sí, es una metedora de pata tremenda. Pero yo creo que, no sé si se deberá a lo que él dice de su agotamiento, pero yo lo que sí creo que es que estar permanentemente expuesto a los medios de comunicación, a cualquier ventana, a cualquier entrevista y tal, tiene un riesgo para los políticos. En cualquier caso, la Fiscalía le ha respondido, que es quien tiene que responder fundamentalmente, por una parte, y por otra parte, el señor Puigdemont, al que debemos de dar el pésame porque ha fallecido recientemente su padre. Su padre, sí. Su padre utiliza cualquier argumento para jugar a su favor. A favor de él, de sus intereses, y en un terreno que desde mi punto de vista es un terreno muy favorable a él. Es decir, Bélgica es un país, y en concreto la comunidad de Flamenga, exactamente, muy proclive a las proclamas independentistas y a la figura del señor Puigdemont. Bueno, está claro que las palabras de Sánchez eran graves, por eso que tuviera tanto interés, y en la entrevista de hoy dejarlo claro y machaconamente. Del Poder Judicial. Y lo que quise decir, y por eso quiero ser muy preciso, es que desde luego no hay nadie por encima de la ley, que haya una sentencia del Tribunal Supremo que claramente señala a líderes independentistas que ahora mismo están huidos de la justicia española.
y que, por tanto, en un Estado social y democrático de derecho, lo que se compromete el Poder Ejecutivo es el de ayudar tanto a la Fiscalía y a también al Poder Judicial a que estos líderes independentistas vuelvan a España y rindan cuentas ante la justicia. Está claro que se ha visto obligado a rectificar, Alejandro. Que un presidente del gobierno en funciones no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y es que si vamos en el orden contrario, si no lo pareces, difícilmente vas a ser un buen presidente. Y yo creo que es un error gravísimo, un error gravísimo. La ejemplaridad, la importancia que me da igual el cansancio. Yo estoy de acuerdo con Luis, que puede atribuirse al cansancio y que hoy en día hay un componente mediático de los cargos políticos que antes no se tenía y que da la impresión, incluso, aunque eso es otro debate, de que antes estaba más en los despachos trabajando y pactando que en los platos de televisión y radio, pues exponiéndose y convenciendo al electorado, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. El caso es que un presidente del gobierno en funciones o no en funciones, es inadmisible, inadmisible que cometa semejante error. Y más que nada, la pregunta que a mí me salta es, ¿con quién ha hablado Pedro Sánchez? ¿Con quién se está manejando él como para que le salga de manera tan espontánea semejante aberración? Porque es que no solo es eso, es la cara que pone al decirlo, demuestra como una especie de orgullo preponderante de no, no, si es que esto depende del gobierno, ¿no? Oye, pues le ha hecho un favor tremendo a los intereses de la defensa de todos los que están fugados y los que están detenidos. Bueno, la verdad es que me hace gracia que Pedro Sánchez hable de que el cansancio de la campaña, pero si esta campaña la ha querido él, si estas elecciones la ha buscado él, que el que ha querido repetir las elecciones ha sido él, ahora que no me venga a decir que está cansado. Y por eso comete errores gravísimos y hay que romper una lanza a favor de la Fiscalía y de todos los trabajadores públicos que sufren a los políticos, que los políticos pasan y ellos siguen ahí desempeñando su trabajo de calidad como lo hacen todas las entidades públicas. A mí lo que me sorprende del señor Sánchez es que, bueno, no me sorprende ya casi nada, y la reacción esta es normal, porque para él todo es suyo. El CIS es suyo, lo manejan los suyos, Correos es suyo, Paradores son suyos, porque ha puesto a todos sus amiguetes en todos estos órganos cuando ha tenido oportunidad. Y no me extraña que piense que la Fiscalía también es suya, porque él ha colocado a toda su gente sin ningún tipo de sonrojo, con el máximo descaro cogido, y ha puesto a toda la ejecutiva del PSOE al frente de todas las entidades públicas. Pues es normal, como el gobierno es verdad que nombra al fiscal general del Estado, pues el Sánchez habrá pensado, pues esto también es mío, porque el gobierno nombra al fiscal general del Estado, pero la Fiscalía está claro que es un órgano independiente. Entonces se ha metido en un charco y en plena campaña electoral, que los españoles vean que un presidente, que alguien aspira a gobernar España, pues no tenga cosas tan básicas como la separación de poderes, como la independencia de la Fiscalía, no las tenga clara, pues hombre, a la hora de ir a votar, muchos reflexionarán y verán que este presidente, si no estás preparado para una campaña electoral, si estás muy cansado, no estás preparado para las cumbres europeas, no estás preparado para otro tipo de negociaciones que va a necesitar este país defendernos en, por ejemplo, una crisis económica donde está habiendo aranceles, donde Estados Unidos está con una política económica y comercial muy dura, donde nosotros tenemos que, junto a Europa, defendernos. Este presidente no está a la altura. España ahora mismo tendría que tener un poder muchísimo más importante del que tiene en Europa. Y nosotros tenemos un presidente preocupado de moverse en helicóptero, moverse en avión y decirle a los españoles que él es el presidente de gobierno. Pero usted no sabe ni siquiera las funciones que tiene usted que tener como presidente de gobierno. En vez de usted pensar que todo es suyo y de que todos los órganos son suyos, actúe donde tiene que actuar desde el Poder Ejecutivo, ponga orden, por ejemplo, en la situación de Cataluña, que ahí usted tiene mucha responsabilidad y mucho que hacer, y deje sinceramente de estropear 2 años de trabajo de los fiscales, de los jueces, de todo el Poder Judicial, que ha tirado por el barro este señor y que ha ayudado, por supuesto, al señor Puigdemont en su defensa. Bueno, yo creo que lo que dijo Pedro Sánchez es lo que realmente piensa. Que es suya la Fiscalía. Y lo piensa porque tiene motivos para pensarlo. Entonces, su desmentido simplemente no es creíble. No lo es. Y la Fiscalía General del Estado, desde hace mucho tiempo, sufre las presiones de los sucesivos gobiernos. Por ejemplo, en el año 2014, el fiscal Torres Dulce dimitió. Dimitió por desavenencias con el gobierno. Tengo aquí la noticia. O sea, desavenencias con el gobierno. ¿Eso qué significa? Pues que el gobierno le estaba diciendo lo que tenía que hacer y él no quiso pasar por el aro.
al fiscal Maza también lo intentaron presionar, en este caso gobiernos del Partido Popular. Quiero decir que Pedro Sánchez ha sido sincero, torpe, absolutamente, porque se ha bajado de la hipocresía habitual en la que se mueven estos estamentos que saben lo que hay pero no lo pueden contar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado. Eso es lo que habría que hacer para que realmente fuese independiente. Y por otra parte, decir que hay que ver la cola que ha traído la fuga de Puigdemont y qué torpes fueron los que le dejaron escapar. Lo delicado del caso, sin lugar a dudas, es lo que acaba de mencionar Ana, porque el presidente del gobierno en funciones ha dicho una tontería por ignorancia o se le ha escapado una verdad que no tenía que haber dicho. Bueno, si estás si estáis ¿da órdenes a la fiscalía al presidente del gobierno? Sí, si Ana y tú estáis sugiriendo que a Sánchez como político le traiciona el subconsciente, últimamente a varios líderes políticos les traiciona el subconsciente, porque al señor Iglesias también le traicionó en el debate del otro día diciendo esa barbaridad. No ha aprendido a decir manadas. Exacto, esa barbaridad que dijo. Entonces, yo de verdad sigo pensando lo que sugería también Alejandro, que yo creo que la sobreexposición de los líderes políticos permanentemente en esta campaña interminable que llevamos desde hace 3 años, es tremenda. Es decir, Cristiano comentaba que probablemente Sánchez debe de estar, o se le tiene que solicitar que esté preparado para una campaña, pero es que llevamos tres y a un ritmo desmedido, en donde no ha habido espacios, entre campaña y campaña no ha habido espacio para hacer otra cosa. Yo creo que tenían que refugiar, a ver si llega el día 11 de noviembre, que yo lo dudo, la verdad, sinceramente, y empezamos a madurar lo suficiente toda la ciudadanía y sobre todo también los líderes políticos para que empiecen a negociar proyectos de, digamos, un poco proyectos de viabilidad política para este país a corto plazo, se dedican a gobernar estando más, en lo que decía también Alejandro, más en los despachos que en los platós de televisión, yo creo. Si él no quisiera campaña, lo tenía muy fácil, tenía que haber al menos intentado formar gobierno. Yo digo, la Fiscalía creo que ha quedado muy claro en el juicio del Procés que es un ente independiente, porque de hecho el gobierno sacó a la abogacía del Estado, ahí está, por ejemplo, Edmundo Val, que va en la lista de Ciudadanos, abogado del Estado, y que fueron a purgarle porque defendía el delito de rebelión, y el gobierno ahí sí metió la mano porque era la abogacía del Estado. La Fiscalía se mostró independiente hasta el final. Hay que romper una lanza por los fiscales. Yo sigo pensando que es que Sánchez piensa que todo es suyo, pero la Fiscalía ya muy recientemente demostró su independencia. O sea, lo tenemos antes de ayer en el juicio del Procés. Pero en otras ocasiones no ha sido así. Y es verdad que el fiscal general del Estado sufre presiones. Sí, sí. Mucha presión. Sí. Yo creo que me sumo a la propuesta de Ana, porque yo creo que hay que meter mano al procedimiento de elección. Claro. Eso es además un vox populi. O sea, es que eso, estamos tantos españoles de acuerdo en eso. Y Me gusta esa expresión que has usado. Y en el... Pero perdóname, ¿sabes por qué, Alejandro, los partidos políticos, sobre todo partidos políticos de la izquierda, han optado por ese camino? Porque creen, sinceramente, yo estoy convencido que creen que mayoritariamente el cuerpo jurídico, o sea, el mundo jurídico, los jueces, los fiscales y tal, es un mundo tremendamente conservador. Y entonces ellos plantean que la representación de, digamos, un poco de postulados más, lo que ellos llamarían progresistas, están más defendidos por elecciones como la que está ahora mismo implantada en este país, que por los propios jueces y fiscales que fueran los que eligiesen ellos a sus órganos de dirección. Pues como estaba comentando, creo que además hace falta un nuevo planteamiento, y eso no es tan por lo legal o por lo procedimental en la administración, pero sí el que tengamos políticos que trabajan, que tengamos políticos que se reúnen y que no salen de los despachos hasta llegar a acuerdos, y eso también está clamando al cielo, que es lo que necesitamos. Están mogollón de empresas, pero así, en este país, esperando a que haya gobierno, están esperando a que en Cataluña de verdad se haga otra cosa y a que florezca todo ese emprendimiento y esa necesidad de empezar a dinamizar la economía, que tenemos un montón de gente desempleada.
Es que es tremendo. Y cada vez más. 3 millones 100 mil ciudadanos están desempleados. 3 millones y medio. ¿Qué se dice? Casi. Pues de eso apenas se habla, ¿no? No. Pero lo que es en esta campaña electoral. Hombre, porque primero hay que apagar el fuego. No, pero primero. Y luego sembrar los árboles. Hemos estado hablando de Franco, eso es lo primero. Luego, lógicamente, de la amenaza secesionista en Cataluña, sí, porque es una evidencia que claro, ha incluso ha estallado en violencia. Atajarla, sí. Pero eso nos ha dejado con una serie de temas al margen. Sí. Luego tendremos ocasión de abordar la cuestión económica, lo hemos dejado para el último bloque de este programa de hoy, pero, sí. pero está ahí. Efectivamente, sí, yo creo que a España ahora mismo hay tres cosas que le preocupan, que es la estabilidad política y económica, claro. Eso es fundamental en el contexto que está viviendo Europa con un Brexit a las puertas, con una situación económica a nivel mundial muy seria y la estabilidad política por la falta de gobierno. Lo segundo, poner reformas sobre la mesa, pero reformas para los autónomos, para la España despoblada, para la natalidad, para las familias, una serie de reformas que este país está esperando durante años que no se han llevado a cabo. Y tercero, es verdad que tenemos que garantizar la igualdad, y tenemos que garantizar los derechos básicos y hay que hablar del tema de Cataluña, porque el tema de Cataluña es básico en un Estado de Derecho. Entonces, esas tres cosas que hace falta poner sobre la mesa ahora mismo es lo que tendrían que estar debatiendo los políticos. O sea, yo este discurso es de Albert Rivera de esta mañana. Y lo comparto perfectamente, no solo porque vaya a la lista de Ciudadanos, sino porque creo que ahora mismo hay que hablar más de reformas, más de soluciones a largo plazo. Oiga, que no estamos ya solo votando una legislatura. A mí me gustaría aquí que hubiera un pacto de Estado en una serie de temas importantes y que miráramos la España que queremos construir dentro de 10 años, que no fuera una mentalidad cortoplacista. Aquí deberíamos de votar el 10 de noviembre no solo a la opción que puede desbloquear el gobierno, sino a la opción que tiene reformas para construir un mejor gobierno, para solucionar los problemas de paro, que son muy graves, de precariedad laboral, que son muy graves en nuestro país, una reforma energética para ser más competitivos, cambiar el modelo de la economía para ser más competitivos y que no tengan los jóvenes que irse fuera. Pues hay un montón de cosas sobre la mesa sobre qué debatir, pero es que el tema de Cataluña también hay que debatirlo para garantizar la convivencia, para garantizar las libertades y los derechos básicos. Es que sin un Estado de Derecho, todas estas reformas que estamos hablando y todo lo que queremos hacer, no lo podemos hacer. Qué pena la oportunidad que perdisteis de formar un gobierno con Pedro Sánchez y forzarle a hacer todas esas cosas. Estoy seguro que Vox hubiera aplaudido un gobierno de Sánchez Se hubiese formado un gobierno. Yo lo que creo es que no hay que mentir al electorado. Si tú le dices a los electores que no vas a ser presidente de gobierno al señor Sánchez, hay que cumplirlo porque para eso te han votado. Y si ahora mismo lo que está diciendo Albert Rivera es que él va a desbloquear el gobierno, sea desde la oposición, en el caso de Pedro Sánchez, o sea desde el gobierno con Pablo Casado y el Partido Popular, la opción de Ciudadanos es la que desbloquea España en una dirección o en la otra. Yo sinceramente, enrocarse en una posición en la que todo lo demás es malo y defender unas posiciones extremistas cuando aquí estamos hablando de llegar a acuerdos y diálogo, tampoco creo que sea una opción de futuro para el país. Sin al margen de los intereses partidistas, te digo que estas elecciones no son malas para España. Son malas. Que los ciudadanos están muy desengañados y muy hartos, y que no se ha estado a la altura de la exigencia social. Y yo creo que los políticos... O sea, vosotros, por ejemplo, si no da la suma con el PP, ¿os abstendríais para que Pedro Sánchez fuera presidente de gobierno para que no se repitieran otra vez las elecciones? Pues... Pero ese papel quizás no lo deba claro. tener Vox, sino lo debía tener en sus manos Ciudadanos. Lo vamos a comprobar el día a día, dentro de 3 días. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía no ha entendido la aptitud tan beligerante que tuvo Rivera con respecto a Sánchez, que se puede intentar comprender, pero que por el bien de España debía haberse diluido, debía haber abierto una puerta a la negociación, porque yo creo que hubiera sido mucho más efectivo la política de Ciudadanos en el gobierno, en un gobierno de minoría o apoyando al gobierno en la actualidad, sin estas elecciones, que el resultado de estas elecciones, que por todas las informaciones que estamos recibiendo a través de las encuestas, va a ser muy complicado para Ciudadanos. A mí me hace gracia porque hasta el último momento hay que recordar, primero,
que Ciudadanos se comprometió a no hacer presidente del gobierno, señor Sánchez. Y yo, sinceramente, cuando vamos a votar, al final estás estableciendo un contrato con tu electorado que te apoya las urnas. Pero, perdona. Segundo, sí, otra cosa importante. Podemos y el PSOE estuvieron negociando hasta el último minuto, que en julio estuvimos a punto de tener gobierno, si no fuera, creo, por el Ministerio de Trabajo. Y afortunadamente no lo tuvimos, porque tú imagínate la crisis de Cataluña, hasta el último minuto, porque empezaron a negociar 3 minutos antes de que se acabara el plazo. Podemos y PSOE estuvieron negociando en julio en una investidura fallida y luego hasta el último minuto, que al final Pedro Sánchez sabía desde el principio, yo lo tengo muy claro, que quería repetir las elecciones, pero decir a Ciudadanos, después de con Rivera no en la sede del PSOE, después de que Sánchez tenía como socio preferente al señor Iglesias, que la culpa es de Ciudadanos de no formular ese gobierno, se puso condiciones en el último momento cuando vio que lo de Iglesias y Pedro Sánchez iba en serio, porque yo lo que me costaba a mí creer, que por un Ministerio de Trabajo, por un sillón para el señor Iglesias, no iban a llegar a acuerdos PSOE y Podemos, si ya tenían el programa escrito de pero gobierno. Pero escucha, había una diferencia. Entre PSOE y Podemos no tenían los escaños suficientes, tenían que apoyarse en el separatismo. En cambio, con Ciudadanos se sumaban 180 escaños. Y yo creo que ese es el motivo de que las encuestas den que la sociedad española está castigando el que Ciudadanos no tuviera la visión histórica de cuál era el papel que tenía que jugar en ese momento, porque muchas veces no te queda más remedio que hacer lo que toca, o sea, lo que los españoles te están demandando o lo que España te demanda, y algunas lo veces, que tú ves sí. que va a ser menos malo. Yo no te digo que bueno, pero por lo menos menos malo. Y Ana tiene razón en ese sentido, y algunas veces la traición es una razón de Estado. Es decir, que en un momento determinado yo creo que hubiera sido, hubiera entendido tanto la ciudadanía a nivel general como los votantes de Ciudadanos su incorporación al gobierno por el bien de este país. Porque el resultado, bueno, lo vamos a ver el día 10, estamos todo el día diciendo que esto es un desastre, las elecciones actuales, que se van a disparar, vais a tener una correlación de fuerzas que os va a permitir tener una presencia, menos efectiva, y lo vamos a comprobar. Pero yo estoy con Ana en el sentido de que yo creo que se le hubiera perdonado a Rivera en un momento determinado que se hubiera contradicho a sí mismo y hubiera se hubiera incorporado al gobierno. Fíjate y yo creo que fíjate le va a costar menos el no llegar a un acuerdo a Pablo Iglesias y a Podemos que a Rivera y a Ciudadanos. Yo lo que creo es que solo por terminar este tema sobre Ciudadanos, es decir, anteriormente se decía, se le criticaba por Veleta, se mantiene firme en lo que dijo a los españoles y ahora mismo hay una nueva convocatoria electoral y él dice, como hay que volver a votar, yo digo que voy a desbloquear el país, sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Y a mí me parece muy sensato, ya que nos han forzado a otras elecciones y sinceramente la responsabilidad de formar gobierno, no nos olvidemos ninguno, era del señor Sánchez, a quien el rey le dijo que tenía que formar gobierno, era el señor Sánchez, y el que estuvo perdiendo el tiempo, el que yo respeto mucho a las organizaciones y a los colectivos sociales, pero Pedro Sánchez, en vez de hablar con los partidos políticos, que es con quien tiene que hablar para llegar a acuerdos, se fue de tourné para hablar con todas las organizaciones sociales. Pedro Sánchez quería perder el tiempo y lo hemos visto todos. Entonces, no había voluntad de pactar Pedro Sánchez ni con Ciudadanos ni con nadie. Él quería repetir estas elecciones. Dicho esto, ante una situación de bloqueo, me parece que la opción más sensata y el único que está diciendo desde una postura de candidato a la presidencia del gobierno, yo soy capaz de pactar hacia la derecha y hacia la izquierda con tal de desbloquear este país y con que se cumplan una serie de reformas que yo considero importante, es Rivera. Yo creo que os deseo mucha suerte, porque creo que os va a hacer falta, la verdad. A Por un Mundo Más Justo nos están llegando gente de Ciudadanos y eso ya resulta muy significativo, ¿eh? O sea que yo creo que vais a necesitar mucha suerte estas elecciones. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Les recordamos la pregunta que les planteamos esta noche. ¿Es aceptable que Sánchez diga ahora que se equivocó cuando dijo que de él dependía la Fiscalía General del Estado? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Una pequeña pausa y les hablamos de algo que parecía olvidado. ¿Se acuerdan de los ERE y de todo aquello, los cursos de formación? Bueno, tenemos alguna novedad al respecto. Ahora les contamos.
un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Porque España es una gran nación y los españoles somos un gran pueblo. Especial Elecciones 2019. España decide. Domingo, 20 horas, Distrito Televisión. Porque tenemos el poder de cambiar el destino del país.